cómo me gustan las noches de reggae, cómo me gustáis vosotras y cómo me gusta la noche en vela. ¡Olé! Nosotros también nos gusta. María, no nos gusta. Teníamos que decir, también nos gusta, ¿no? Él nos encanta. Bueno, perdóname que haya dicho lo de las vacaciones. Mi padre dice que no hay que contar dinero delante de los pobres. Effective Wonder. Nos vamos a ir pronto. Pues pero, yo no tengo vacaciones este año. Tienes que para no tener vacaciones, tienes que currar. Pero bueno, la verdad es que tengo una pócima secreta, un brebaje musical sincopado que va a hacer más llevadero el veranito. Además, va a haber muchas voces soleras, torbellinos de saxo, trompeta y trombón. En definitiva, el calor, Pilar, lo voy a llevar mucho mejor con la cerveza fría, la sin música alcohol, alta, sin alcohol. Y sobre todo con el sonido de los Kinky Cuckoos. Los Kinky. Los Kinky Cuckoos. ¿Quiénes son los Kinky? ¿Quiénes son estos? Una banda de reggae, rocksteady y ska afincada en Barcelona. Que además estás escuchando este regustillo a soulful reggae. Y así, con esta potencia y esta vitalidad, empezamos el espacio dedicado a la música jamaicana en la noche en vela. Aquí se nota que no son dos los que tocan, sino que hay una banda amplia, amplia, como dices tú, saxo, trompeta, trombón y de mogollón. Hasta 7 instrumentistas y 2 vocalistas, en total 9 músicos son los responsables de esta atmósfera tan agradable, tan fácil de escuchar, tan llevadera, tan Kinky Cuckoos, en definitiva, Pilar, porque vuelven a estar en boca toda la parroquia de fieles seguidores de los sonidos más añejos de la vieja Jamaica. ¿Y por qué está en boca de todo? Porque acaban de lanzar un nuevo disco que se titula Sweet Fun Ready. Es una edición en vinilo y también en CD, elaborada en los hornos de la factoría Liquidator Music. Y entre los surcos de este álbum, de esta placa, de este acetato, de este plástico, de este 12 pulgadas, en definitiva, el tercero de la banda barcelonesa de Kinky Cuckoos, recordamos, encontramos también joyas que recogen el legado de la ska sesentero, como este tema titulado Salvador Negro Amor. Pero ¿qué tiene de especial este disco? Bueno, pues Sweet Fun and Ready es una montaña rusa, por definirlo de alguna manera un poquito gráfica. Es un recorrido que empieza al posar la aguja en el vinilo y a partir de ese momento empezamos a abrirnos paso a través de trepidantes toboganes que bajan hasta la profundidad del ska primigenio, como en este caso, con subidas al medio tempo a ritmo de rocksteady y transiciones de reggae. ¿Y qué pasa después de todas esas subidas y bajadas a 33 revoluciones por minuto? Puede que la cabeza te dé vueltas, te marees, pero lo que es seguro es que una vez que hayas probado esta atracción, titulada Sweet Fun Ready, y te deslices por la montaña rusa, que es este tercer álbum de los Kinky Cuckoos, vas a querer volver a sentir esos vértigos, esa sensación de euforia, y volver a escucharlo entero una y otra y otra y otra vez. Girar como el disco, directamente. Tu cerveza era sin alcohol, ¿verdad? Efectivamente. Es que sin escucharles, yo con esa descripción me compro el disco, Nacho. Vaya, vaya como... ¿Cómo lo vende? ¿Cómo es lo increíble. ¿Qué hay en esa montaña rusa para que quieras repetir tantas veces? Aparte de una rubia que te gusta. Aparte de una rubiaza, la cerveza, estamos refiriéndonos con sin alcohol. Sin alcohol. O morena, si es tostada. Temazos como el titulado Good Vibes, buenas vibraciones.
este es un tema buen rollista. Es que lo dice el título, cumple lo que dice. Se llama Good Vibes, buenas vibraciones, y si tú me dices ya directamente que ¿ven? Da buena sensación, buen rollo, ¡buah! Es un ejercicio muy fino este rocksteady titulado Good Vibes, buenas vibraciones, además de las guitarras, la vertiginosa línea de bajo, el solo de Javier García y los golpes de viento metal, bueno, pues hacen una amalgama sonora, una atmósfera musical impresionante que llama mucho la atención. Y también hay que destacar la dupla de voces entre Leire Echarri y Gemma Soles. Leire Echarri está en más discos, ¿eh? Ahí. Podríamos hablar de ella el día que hablaste de las voces de Mujer Soul. Pues sí, porque además justo es vocalista del grupo que destripamos la semana pasada aquí en Música Jamaicana, en la noche en vela de Radio Nacional. Eran el grupo Oldies, y es que es una banda que comparte miembros. Ellos. Vamos a hablar de eso un pelín más adelante, vamos a seguir escuchando. Lo dicho, 9 pedazos de artistas que cuando se juntan, pues bueno, son capaces de desarrollar un estilo propio basado en las raíces del son jamaicano primigenio, original 100%. Desde luego, es que parece que es un disco de los 50, de los 40. De los 60, más. No. Sí, pero vamos, es un sonido de raíz, en definitiva, sonido original, como el que se hacía. Otra prueba del buen hacer de esta veterana banda fincada en Barcelona y que está incluida en el último larga duración que estamos destripando es este trallazo de reggae solero titulado Kini Boy. Escuchar estas bandas, porque yo solo las escucho cuando lo traes tú. ¿Dónde tienen conciertos? ¿Tienen conciertos? Son sobre todo por circuitos locales. En este caso son bandas aplicadas todas en Cataluña. Entonces entre las cuatro comunidades, entre las cuatro ciudades de Cataluña hay un circuito muy muy extenso de salas y de giras de estos grupillos. ¿De qué tipo de música? También es importante, bueno, si nos interesa un poquito más conocer algo sobre estas bandas, pues estar atentos a las páginas web de los sellos con los que suelen grabar, o a lo mejor al blogs. Hay muchos blogs de música jamaicana dedicados también a difundir, al fin y al cabo, la palabra sincopada, pues informando de conciertos, festivales, lanzamientos. Lo que pasa que es verdad que piensas en música jamaicana y no piensas en esto en concreto. Efectivamente. ¿Eh? Porque entonces no te pones a buscar música jamaicana. Es verdad. Porque en la cabeza tienes otra cosa. ¿Te acuerdas lo que hablábamos con desde Lucho Pérez? Sí. De decir el cliché de Bob Marley, la marihuana y las rastas. Sí. Y es que el reggae, eso es una parte que está presente, obviamente, pero es que el reggae es al fin y al cabo un abanico sonoro, claro, y una riqueza soulera impresionante. Eso es lo que debemos de reivindicar aquí, ¿no? Que efectivamente, que por lo menos lo conozcan. Eso es abrir el abanico y salir de ese cliché que, bueno, que para bien o para mal está ahí, pero que por supuesto no se limita a esas tres bases. Bueno, convertimos el estudio en una pista de baile, me decías, ¿no? Sí, pero antes te quiero comentar un detallito de lo que decíamos. Bueno, queremos convertir. Estamos convirtiendo ya el estudio en una pista de baile. Sí, tenemos hasta el estilismo y todo. Ojo. En la cabeza. ¿Verdad, ojo, María? Y todo lo llevas puesto porque llevas el pantalón corto. Lo que te quería comentar antes, Pilar, era lo del tema de los músicos que habías comentado. Sí, decía Leire, pero hay un montón más, ¿no? Claro, porque es que además es una banda que comparte también músicos con otros grupitos como los Diatons o, vamos, los Oldians, que también lo recordábamos. Ah. Esto se debe, lo que comentábamos antes, al circuito catalán, donde todas las bandas se conocen entre sí y son muy frecuentes las colaboraciones entre ellas. Ya y además había, ya lo formar. Dicho esto, perdón. Sí, era para matizarlo. Ya. Y formar bandas paralelas. Ahora sí, ¿quieres que convirtamos a la pista más aún, el estudio más aún en una pista de baile, Pilar? ¡Sí! ¡Dios, sí! Pues vamos a volverla y con este tema titulado Quick Wink. Thank you.
Este tema es muy dinámico, como estamos comprobando, que anima mucho a moverse, a estar al menos marcando el ritmo con la cabeza como los perritos de la parte de atrás no paramos, de los coches. Es que no paramos. Porque es un ska con un inconfundible sabor a ron añejo. Hemos pasado de la cerveza al ron, ¿no? A jugo sin de alcohol. A jugo de soul jamaicano refrescante y tonificante. Un tema, sobre todo ahora ya hablando un poquito en serio, de los más destacados de este Sweet Fun and Ready por su juego de voces de nuevo, su esquema de composición al estilo de los combos sesenteros de Jamaica y porque además permite que las diferentes instrumentistas puedan lucirse en los solos que se van desarrollando a lo largo de este tema gracias al esquema de composición del jazz. Voces y instrumentos muy bien empastados. Y ahora vamos a coger el puente aéreo musical, nos vamos de Barcelona y nos vamos a Madrid.